para enseñaros el unboxing de esta edición y de esta reserva. Quiero recogerla hoy, ¿vale? No he podido recogerla mucho antes porque no he tenido tiempo ni nada, así que nada, he ido a la cadena Impact, como podéis ver aquí por la bolsa, ¿vale? Recomiendo mucho ir a comprar si tenéis alguna cerca de vuestra casa, que dudo mucho, porque creo que solo hay dos, una en Madrid al lado de donde vivimos y la otra creo que está en Barcelona. Pero bueno, si vais a alguna feria de esta de Expo Manga, de videojuegos o algo, creo que pueden que haga algún stand de ellos. Así que nada, pues hoy traigo el unboxing de esta edición limitada de Hyrule Warriors. A ver si puedo enfocarla para que se vea bien. Ahí está. Que viene con la bruja. ¡Qué nombre! Que viene con la bruja, que se llama, no. Que viene con la brújula, ¿vale? Limited Edition, ¿vale? Lo pone aquí, Limited Edition, ¿vale? Así que nada, voy a enseñaros la caja por fuera y lo que contiene esta edición. Así que nada, vamos con ello. Bueno, pues esta caja podéis verla por fuera como es. Vamos a acercarnos un poquito la cámara. Viene con estos personajes, ¿vale? La brújula, que no es una brújula de verdad, es un objeto de coleccionismo, es un objeto, ¿vale? No es algo que funcione. No, ¿vale? Es una brújula en sí, es, no es una brújula en sí. Viene con esto de amiibo, no sé si es que funcionan algunos amiibo, imagino que sí. Por arriba es así. Viene lo que es el juego, me cago en 10, como venga eso de Peggy 12, como jode. Y la brújula, ¿vale? Por el lateral. Ahí está. Por detrás, que encima anda que nos podría venir en nuestro idioma, pero no. Ahí la tenemos. Por el otro lateral. Y por debajo, pues, bueno, lo típico. Vale, pues nada, vamos a desvirgar esta cajita, así que nada, vamos a abrirla por esta parte de aquí, sin romperla. Así podemos. Vale, así. Uy, cuidado, mira, pedazo de caja y el espacio que conlleva esto, ¿no? Vamos a ver qué tenemos. Bueno, esto viene así. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hostia, el manual de instrucciones. ¿Cómo usar la brújula? Parámetros iniciales. Esto tiene una historia muy rara. ¿No será que funciona de verdad ahora? Porque pone como desenroscar el tornillo y toda la historia. Yo creo que funciona, ¿eh? No estoy muy seguro, ahora lo miraré tranquilamente. Pero me da a mí que funciona. Bueno, por aquí tenemos el juego. Me cago en 10 el pegue de los huevos, tío. Ahora le echaremos un ojo. Y bueno, aquí tenemos... Pilla por la orilla. Lo que es, ah, vale, espérate, aguanta ahí, aguanta el tirón. Ahí está. Cuidado. Uy. Uy. Dame el cajón. Tenemos un palabro que flipamos. Está. Bueno, pues aquí está la brújula, que es plasticoso todo. Hasta el aro este es plasticoso. Viene con... Un bonito collar. Un bonito esto que ni es cuero siquiera. Es un cacho plástico. Es un cacho plástico. Bueno, aquí tenéis la brújula. Vale, por delante. Muy curiosa ella. Por los laterales parece el anillo de Sauron. Esto sí creo que es metal, tío. Está muy frío. Esto es metal. Sí, esto es... ¡Oh, qué bonito! Por detrás, mirad qué chulo. Y no la querías comprar, ¿eh? Eso sí, cómo no. Nintendo Koei Tecmo Games en la TV Made in China. Todo está hecho en China. La comida está hecha en China. Tu madre se hizo en China. Las enfermedades se hicieron en China también. Bueno, aquí tenemos... Bueno, tengo que echar un vistazo porque aquí, según esto, creo que funciona, ¿vale? La brújula, creo que hay que hacer unas historias. Pero como está esto en Swahili... ¿Qué cojones, tío? Aquí pone que hay que desenmascarar aquí unas movidas. A ver, ¿dónde está el español, tío? Esto se expande aquí que parece el portugués. Ajustes iniciales, aquí está, mirad. Reloj brújula, ajustes iniciales. Utiliza un destornillador plano para... Retirar el tornillo que se encuentra en el interior de la pieza metálica situada en la parte superior del reloj. Sujeta el reloj con ambas manos y gíralo en dirección a la flecha para retirar la cubierta. Retira la lengüeta aislante y gira la rueda para poner el reloj en hora. Gira, quita
Gira la rueda para retirar la lengüeta aislante. ¡Ah, es un reloj! No es una brújula, es un reloj. Toma, anda. Esto es un reloj. Anda, toma. Toma. No hace falta, si esto se gira solo así. Pero si te pone que lo hagas por donde está mirando, ¿no? Ah, sí, es verdad. Sí, porque aquí dentro hay como una especie de... Hay una especie de tornillo. Swahili. A ver. Ya no sé si tendrás destornillador de eso, porque como Nintendo es tan fantástico que pone tornillos mágicos no, y los que no se pueden tocar. Se usa uno plano. Ah, oh, bueno, qué suerte, ¿no? Ya ves. No es como yo, que tuve que hacerme un destornillador improvisado con un Wall Geek. Vamos a ver. Supuestamente hay que girar este tornillo que hay aquí. Hostia, tú qué duro. Ahí está. Verás tú cómo la cagas. A que me la cargo la edición, los coleccionistas. Vale, ¿esto ya se habrá quitado o no? No, todavía no. Todavía no. Tiene un pedazo. O sea, que es un reloj, no es una brújula en sí. O sea, nos están timando. ¿Qué cojones brújula? Es un reloj. Vale, quitamos este tornillo que viene. Sacamos esta pieza. Y ahora esto supuestamente hay que girarlo con la esta del reloj. O sea, para este lado. Y ahí ya ha sonado un clic. Clic, clock. Clic, clock, ¿dónde vas? O lo acabo de cerrar. ¿Qué cojones? Acabo de cerrar. No. Era para este, lo pone ahí. Hola tú. ¿Veis? Es un reloj. Viene una pila. Y esto dicen que no lo que dicen esto. Estás flipados. Tú tienes que tirar de esta ley. Bueno, tienes que ponerlo en hora. ¿Qué hora tenemos? Yo tengo las 3 en punto. La 1, ¿no? Entonces, esto lo giramos. Supuestamente. Vamos girando, girando. ¿Es el rojo o qué? ¿En la hora? Sí. Ahí sería las 12. Otra vuelta más. Las 12 y cuarto, 12 y media. Y la 1 ahí. Vale, la 1. Entonces, tiramos de esta lengüeta. Esta lengüeta. Hostia, tú. ¿Te la quito o qué? ¡No! Ahí está. Y sería, a ver, la 1. Ahí. Y es un reloj. Joder, no lo tenías que haber quitado, tío, que ahora se va a oír el tic-tac-toc. No, porque ahora le pongo la lengüeta cuando acabe el vídeo. ¿Ves? Es un reloj. O sea, no es una brújula, es un reloj en sí. Que está muy bien. Vale, así que nada, se lo paso esto a mi novia ahora. Bueno, lo dejo por aquí. Si quieres le pongo yo. Sí, vete poniéndole la lengüeta otra vez y todo eso. Tienes que quitarle lo de las pilas. Y mientras tanto vamos a hacer el unboxing de... Bueno, el tornillo. El unboxing del juego, ¿vale? O sea, que es un reloj, o sea... Y funciona, ¿eh? Funciona. Pero la gente dice, no, es que esto es de plástico, esto no... Tío, aquí pone brújula, pero vamos. Ni idea, es un reloj. Bueno, aquí tenemos la caja del juego. Que a mi parecer, esta puta mierda. Ya teníamos esta mierda, pues ahora nos ponen esta mierda. Es que yo no lo entiendo, tío. ¿Por qué nos ponen esa mierda? Pero bueno, aquí tenemos la carátula del juego, que es impresionante. Vamos, tenías que cogerla así para que no se vea ahí. Pero vamos, está muy buena. Muy buena, digo, está muy bien hecha. Aquí contra los personajes que podemos controlar, imagino, en el juego y tal, o que aparecerán por el lateral. Aunque la esta es que, como está esto ahí, enfoca antes a la caja que al juego. Ahí. Y por detrás. Vale, aquí ya está, desaparece de lo que va cada juego, de lo que va el juego, ¿vale? Como antiguamente los cartuchos te ponían aquí. Por la historia de no sé qué, no sé cuánto, aquí ya. Olvídate de lo que es la historia. Así que aquí tenemos esto, vale, vamos a abrirlo. Porque a este sí quiero jugar. Me pasé la demo y me impresionó. Bueno, voy a quitar el típico hilo de plástico que mete Nintendo. Vale, fuera. ¡Oh, no sé si es sí! Y vamos a ver qué viene. Voy a abrirlo yo por si acaso viene algo. Amigos. Viene un código. Tanto de Wii U, vale. Un código de Wii U, imagino. Ahora lo tendremos que... Es un DLC. Joder, macho, no meten manuales, pero meten aquí esta mierda. Es que no lo entiendo, tío. Aquí 3 kilos de papel. 3 kilos de papel. Nintendo, ¿qué cojones haces con tu vida? Aquí tenemos el cartucho. Ahí parece que es muy bonito. ¿Vale?
Y aquí tenemos, pues, Ponyrule, Wario Wii U. Contenido descargable. Lo que no sé si vale para la 3DS, porque pone Wii U. Vamos a leerlo. Si encuentro el idioma... Madre mía, ¿esto qué es? ¿Cómo utilizar el código de descarga? A consola Wii U de... espérate, ¿cómo utilizar? ¿Cómo canjear el código de descarga? Comprueba que la consola Wii U está conectada a internet y que dispone de la última versión de la copia. Ah, vale, esto es lo mismo. Es que nos lo han querido colar. Vale, nos lo han querido colar. Y no es que no sea solo para Wii U, también vale para 3DS, imagino. Nada, que te pone que te tienes que meter en la eShop y tal. Y tienes a Ganondorf. Bueno, en Ganondorf te descargas este, ¿vale? En Wii U creo que te descargas el arma de Ganondorf. Pero en 3DS te salen todos estos. Vamos, lo tendría que probar para ver si es verdad. Yo creo que en 3DS nos quedamos con estos, ¿vale? Y en Wii U te dan a Ganondorf el arma para Ganondorf, imagino. No tengo ni idea todavía, tendría que probarlo y tal. Pero de momento no lo voy a canjear, ¿vale? Porque de momento tengo, como siempre digo, otros juegos por delante. Este nada más que lo he pillado por la edición limitada, ¿vale? Si no, me hubiera estado esperando. Y porque lo que es el mundo este de Link y de Zelda y todo esto me encanta, ¿vale? Quiero tener casi todos los, bueno, todos los juegos de 3DS, me encantan. Todo lo que tiene que ser con esto, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado, le deis un fuerte like y favoritos al vídeo. Como ya está. ¿Ya está? Sí, ya la ¿has dejado la pila adentro y todo bien? Sí. Vale. Y que recordar que esto es un reloj. No es una brújula. No es una brújula, es un reloj. Y está bastante, bastante bien. Así que os recomiendo comprar esto. Si me ha salido, bueno, no os he dicho el precio, me ha salido en Impact Game por 44,90. Sí. 44,90, ¿vale? Porque... 44,90, 5 que dejó el par. 5 euros de reserva que dejé y si se pasa de 40 euros te quitan 5 euros ellos, o sea que está bastante bien. Está muy bien esta tienda, o sea, si tienes una tienda por ahí de Impact Game, por favor, ir a comprar. Que no sea siempre el mismo monopolio de Game Game, siempre que sea... Y media más. Siempre lo mismo, ¿sabes? O sea que siempre haya más variedad. Siempre que haya más variedad tendremos mejores precios. Así que nada, si os ha gustado, dale un fuerte like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya.